cazamuñecas muñecas. Bueno, feliz año 2017. Eh, he estado unos días de vacaciones obligadas por un problema de salud que tuve, así que ya estoy muchísimo mejor y he vuelto. El último vídeo que te había mostrado estaba trabajando con estas figuras que te explicaba que hacía reproducciones del novio del Ken para versionar otro tipo de figuras que estoy haciendo y que te daba ideas para que eh, a ti, ¿no? Que tal vez no tienes tantos muñecos y, y te gustaría, pero la situación económica no te ayuda a tener muñecos, pues te iba a mostrar la manera de que pudieras tú misma fabricarte algunos juguetes para jugar y que no te aburras, ¿no? Y te sientas mal. Entonces, vamos a la mesa que te voy a mostrar lo que estoy haciendo para una clienta, ¿vale? Vamos a la mesa. Vamos a hacer un zoom. No tengo más zoom. Vale, vamos a mover la cámara un poco. Vemos las figuras que estoy haciendo. Acuérdate que hemos partido de unos interiores hechos en papel de aluminio. He replicado a través de un molde que he hecho en papel de aluminio la forma del cuerpo. En este caso, del Ken. Y mira el, el proceso que estoy. Me falta terminar los brazos. Tengo que poner papel de aluminio, ¿vale? Aquí para darle la forma y luego ponerle la manga de la chaqueta y terminar ponerle un rifle. Eh, pero mira, he forrado eso que habíamos visto antes de tela. Le he hecho los zapatos con ese molde que te mostré la vez pasada, lo he pintado, le he metido en alambre y se los he clavado y pegado. Le he hecho la carita en arcilla polimérica y hey, tú saca el brazo de ahí. Vamos a levantar el brazo. Y he pintado la carita, le he hecho la gorra también en arcilla que la he pintado. ¿Por qué? Porque es un cazador. Debajo tiene una camisa, un chaleco, esta chaqueta que hay que terminarla. Esos son los guantes y falta toda la manga. Pero para que veáis que dentro hay un alambre, sí, un alambre. De las muñecas, de las Barbies que consigo usadas, rotas o como sea. En este caso, solo he utilizado el torso y los brazos, nada más. De esta muñequita, solo he usado eso. La cabeza no me valía la que había. Yo suelo quitársela, le pongo un alambre que le atraviesa todo el cuerpo, chuchucho hasta abajo. Acuérdate que esta parte no lleva las piernas de la muñeca, solo el torso. Porque en esta parte, porque este tipo de figuras son estáticas, ¿vale? Por eso es que. Eh, tienen esta forma, entonces no uso las piernas. Remodelo, mira, te voy a mostrar otra que está sin acabar. Remodelo el cuerpo dándole volumen. Ves aquí abajo están las, los alambres. En tu caso, si quieres que se muevan, pues habría que cortarle los alambres. Vale, y bueno, y termina de otra forma, ya lo veremos, pero ves. ¿Ves el cuerpo? Como te decía, el cuerpo aquí está enganchado unos alambres que lo unen aquí, lo tengo que pegar todo junto y luego esta parte yo trabajo con ella y creo esa base. Pero ¿ves? Aquí está en arcilla polimérica sin pintar. He usado esta arcilla que es más clara, luego lo tengo que pintar todo, poner los ojos, pintarlo. Este lleva unas gafas, ¿vale? Y aquí he usado otra muñeca. Una muñeca muy antigua que tenía, que estaba muy mal, en muy malas condiciones, las piernas las tenía rotas, la cabeza estaba rota, parte del cuello aquí arriba estaba roto, entonces le he quitado la cabeza, le he metido un alambre de aquí redondo que baja chuchucho hasta abajo, para fusionar las dos estructuras. He creado aquí el volumen del vestido que le voy a aplicar. Lo he puesto en papel de aluminio Lo he recubierto con papel Y ahora le pondré la tela Y la parte de arriba del vestido Y esta es una de las muñequitas Que me decíais Que, que tiene aquí un agujerito A ver ven aquí chica Así Lo va a tener cogido porque también es Para Para un cazador vale La, la novia lo, lo lleva a rastras al altar Entonces voy a aprovechar el agujerito Que tenía aquí la mano para darle un pespunte a la tela que le vaya a poner para sujetarlo o directamente tal vez le hago un anillo, no lo sé, da igual eh, aquí el vestido lo voy a hacer con mangas, unas mangas pequeñitas y, y veis, le he hecho la, la cabeza en arcilla polimérica que la tengo que pintar la tengo que dar un poco más de color, poner los ojitos, el peinado ya está Aquí le voy a pegar un velo. Chuchu, chuchu, vete. Y ves, en este caso, ella le he pintado la carita, los ojitos. No se ve. No se ve. Bueno, él se ve un poquito más. Ahí que tienes aquí un hilo. Vale. Vamos a retroceder que quiero hablar un poco con vosotras. Aquí estoy otra vez. Bueno, eh, no me quiero olvidar, a ver, de responder a, a unas preguntas que me han hecho. Me dicen, eh, Laura, ¿cómo que Casa Muñecas va con, con ese? No, te digo, no. Es Caza Muñecas, de cazadora, de cazador. Eh, ¿Por qué? Porque yo me dedico a ir en busca de objetos, ¿no? voy a la caza a ver qué descubro, qué encuentro, qué consigo. Sobre todo muñecos que ya nadie quiere, que nadie le da el valor, porque está muy usado, deteriorado y muchas veces roto. Entonces, yo, por ejemplo, usando solo torso, brazos, pues yo ya puedo hacer una muñeca. Ya la veréis otro día cómo queda. Porque, ¿ves? Aquí está la falda de un vestido que tenía de Barbie. Como me queda largo, lo recortaré. Le pondré la falda, ¿vale? A esta muñeca. Y le pondré la parte de arriba. Del vestido y la terminaré de vestir. Pero yo tengo otras técnicas que he inventado, bueno, no que he inventado, que he visto en otras cosas y que la he adaptado a mis muñecas. Y es una forma de hacer un vestido muy fácil sin necesidad de llevar costura, que sea muy fácil de hacer. Y eso ya os prometí que lo voy a hacer en otro vídeo para mostrarlo y daros ejemplos. Pero lo que os quería contar es eso. Que soy caza muñecas. Este año me he dedicado a ser caza muñecas. No porque yo sepa mucho de muñecas. Es que no sé casi nada. Porque yo en mi vida eh, creo que he tenido una Cindy de pequeña. Eh, y nunca más tuve ninguna otra muñeca. No tuve más que una. De la cual pobrecita la destruí de tanto cortarle el pelo, hacerle cosas. Y no he tenido más muñecas. Entonces... Este año como he inventado un producto nuevo para lo que yo hago, pues necesitaba de muñecos, muñecos rotos y por eso me he convertido en caza muñecas. Pero eh, llegó un momento que vosotras, no, las niñas que me veis, me, me pedíais información y esta se llama tal y me habéis ayudado muchísimo porque me he tirado un montón de cosas sobre muñecas eh, a medida que empezaba a buscar cosas. Si veis en mi canal, en la parte superior hay, un, hay ¿no? unas pestañas, una de ellas dice vídeos y en la de al lado, que es súper importante, dice listas de reproducción. Si vas a la página principal, vas a ver un resumen de algunas cosas que quiero mostrarte. Pero si vas a listas de reproducción, te vas a encontrar con un montón de listas que he creado, de vídeos que he encontrado en YouTube y que te van a ayudar a la hora de hacer cosas con tu muñeca. ¿Qué pasa? Que por mi trabajo, claro, a mí no me sobra mucho tiempo para hacer muchos vídeos que a ti te interesa para jugar, pero tal vez a mí no me interesa porque no vivo de ello, ¿vale? Pero sí que, te, que lo he plasmado en esas listas de reproducción. Cómo hacerle pelucas a la muñeca, cómo arreglarle el pelo, cómo se hace la ropa, eh, cómo se hace una casa de muñecos, cómo se hacen las miniaturas para... Eh, hacer una casita, la vez habitaciones, dormitorio, un montón de cosas. Obviamente, hay cosas que yo empecé a hacer porque tenía que ordenar aquí mi espacio, donde tengo las cosas, pero hay muchas que tal vez no tengo el tiempo ya mismo para hacerla y quiero que aprendas. Así que verás que en esta semana lo que voy a hacer va a ser unos vídeos explicándote que, por ejemplo, si quieres hacer pelucas para muñecas o arreglarle el pelo a la muñeca, no hay, por ejemplo, cinco técnicas diferentes para llegar a un resultado igual. Entonces, te voy a mostrar los enlaces que están en la lista de reproducción, te voy a poner el enlace para que hagas clic y los veas uno por uno de las diferentes técnicas. ¿Por qué? Porque yo, cuando eh, estoy trabajando con muñecos, no solo para. Para pedidos de gente que me encarga para bodas. Yo, aparte, estoy haciendo unos muñecos nuevos que todavía no te puedo mostrar, que es secreto, que es para una para varias empresas jugueteras de fábrica de juguetes, tal vez sean juguetes, que vayan a salir dentro de cinco años, no lo sé, o menos. Entonces, es secreto. Entonces, estoy trabajando yo con eso, estoy trabajando con otros muñecos que sirven para hacer animación con stop motion, que no sé si sabes. Hay una lista de reproducción donde te muestro cosas. Que eh, stop motion es un, una técnica de animación por fotogramas, ¿no? por imágenes, donde un muñeco tututú tu, crea vida. Eh, si vamos hacia atrás de lo que es animación, te vas a encontrar que todo eso partió desde la creación de juguetes en madera que se movían, marionetas. Luego pasaron a ser autómatas. Que son unas máquinas que hacen que se muevan. Y después hay otro tipo de tipos de muñecos. Entonces, claro, si me detengo solo a lo que es jugar con muñecos para enseñarte, pues no puedo hacer todo esto que para mí hoy en día es, no es que no sea importante lo otro, pero vamos, que es parte de mi trabajo, el por qué me pagan, ¿vale? Pero no quiero dejar de que aprendas, porque eh, a ver. Yo no me dedico a coleccionar muñecas ni a hacer colecciones, ¿no? No es ese mi interés actualmente. Entonces, eh, y tampoco todo lo que consigo eh, lo consigo para regalar tal cual. Eh, todo lo que consigo es porque tiene una, una, un sentido que, que es venderlo luego o hacerlo por un encargo, lo que sea, o aprender a hacer cosas. Eh, a ver que no me quiero perder. Entonces eso, que, que apúntate, suscríbete al canal porque vas a aprender más cosas aparte de las que te pueda mostrar yo en tutoriales, ¿vale? Eh, yo estoy muy metida en este mundo de lo que es juguetes, muñecos, eh, no por coleccionismo, sino para producir, para producir contenido y demás. Entonces navega por el canal y verás que vas a aprender mucho, mucho. Eh, eh, hoy en día los niños necesitan la ayuda de alguien que les oriente y no solo alguien que les regale un muñeco, toma y ya está. O, la, o una mamá que tenga 20 euros o dinero y diga, venga, compro un muñequito y te lo doy. Los niños necesitan el tiempo de alguien que le enseñe a jugar. Y a veces, sin necesidad de juguetes. Eh, cuando no tienes nada de juguetes, no te sientas triste, porque al contrario, eres un privilegiado, en el sentido que si con nada puedes crear un mundo de fantasía y jugar con pequeñas cosas, con pequeños juguetitos, eres la persona que en el futuro va a ser grande, porque su cerebro... Va a ser creativo. Entonces, no va a depender de que le regale un muñequito para ser feliz. Simplemente va a saber crear cosas y el día de mañana te van a suceder problemas, obstáculos y al haber sido creativo de pequeño, te hace que automáticamente soluciones los problemas de mayor y la vida te sea mucho mejor. Así que yo hoy en día mi labor es animar a todos estos niños que no tienen nada. Que no necesitan que nadie te regale nada, que verás que tú que eres muy listo, lista, eh, te va a venir bien y, y, y vas a poder ser feliz. Como lo fuimos muchos niños de mi generación que no teníamos nada. Bueno, os mando un beso grande. En esta semana os voy a poner todos esos vídeos que he estado haciendo mientras he estado enferma. Eh, os voy a poner porque os he prometido, el próximo vídeo será sobre vestiditos. Y también en nada voy a empezar. Eh, hay muchos niños de seis, de menos de seis añitos, que a ver, yo a mis hijos, todas las noches cuando eran pequeños, me sentaba la, al pie de su cama, abría un libro, me iba todos los días, íbamos todos los días a la biblioteca por libros, y por la noche leíamos. Llegó un momento que cuando el libro lo compartíamos entre los tres, en el sentido que esa misma noche os le tocaba leer uno o al otro, porque tengo dos, cuando llegó ese momento, pues ya llega el momento en que cada uno solito ya es mayor y puede leer sus libros. Pero me he encontrado con tantos niños que no tienen a nadie que les lea un, un cuento para la hora de dormir, que me ha gustado mucho la idea y a partir de la semana que viene os voy a empezar a contar libros, a leer libros, como si fuera vuestra tía, ¿no? Una tía de internet, la tía Laura que os va a contar eh, cuentos para iros a dormir. Eh, así que nada, un, os mando un beso grande, empecemos este año 2017 genial y, y bueno, nos seguimos viendo. Nos vemos, yo tengo que seguir con esto. Ahora tengo que coser la falda, porque era muy grande. La cortaré un poquito, la volveré a fruncir, se la vamos a pegar y luego en la parte de arriba. Y en el próximo vídeo vemos una forma más fácil de hacer vestidos desde cero. Estos son de Barbie, pero vamos a empezar con unos nuevos desde cero. Hasta luego, un beso grande a todos. Os quiero.